¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa. Como siempre, lo acompañamos de lunes a viernes con 30 minutos de información de nuestra institución educativa. Esa información, por supuesto, tiene que ver con la constante vinculación de nuestra universidad con su medio local y regional y comenzamos precisamente a anticiparla en estos títulos. La Universidad Nacional de Río Cuarto en la región. Hoy, alumnos y docentes de un instituto, en este caso de Jovita, visitaron el campus local, concretamente la Facultad de Ciencias Exactas. Fueron recibidas por la decana y también por el rector de nuestra casa de estudios. Intercambiaron opiniones respecto de lo que significa el dictado del profesorado de matemática en esa localidad. Coro de Mendoza. A las 21, en algunos minutos, se va a realizar en el Teatro Municipal, concretamente en el Salón Blanco de la Municipalidad, esto es en el Palacio de Mójica, una velada de gala donde participan el coro de nuestra universidad y su par mendocino. Hoy al mediodía realizaron distintas intervenciones en el campus universitario local, en espacios públicos y también en lo que fue un sentido homenaje al profesor Ricardo Roig de Ciencias Económicas, fallecido recientemente. Jubilación. El gremio docente universitario organiza un curso que comenzó a dictarse en su sede y tiene como tema central a la jubilación, las cuestiones legales, la actualidad respecto de la ley nacional y todo lo que tiene que ver con ya pertenecer a la, por allí, como dicen algunos, mal llamada clase pasiva. Uno de los docentes, de los profesionales que tiene a su cargo esta propuesta, tiene su testimonio en esta edición de noticias. El primero de los temas está relacionado con el profesorado de matemática que se dicta en Jovita. Estudiantes y profesores de esa localidad hoy vinieron a nuestra universidad, concretamente a la Facultad de Ciencias Exactas. En primera instancia vamos a compartir la palabra del rector de nuestra casa de estudios haciendo precisamente una apreciación de esto. Interesante, muy agradable el momento, con la posibilidad de que propios estudiantes de la Universidad de Jovita tengan la posibilidad de venir a visitar justamente a la universidad, a participar de actividades académicas también hoy y bueno, y poder interrelacionar con docentes, con no docentes y bueno, con el resto de los estudiantes y la comunidad universitaria. Así que es realmente muy, muy agradable, interesante bueno, las experiencias de vida que han presentado cada uno. Hasta llegar a este momento, ¿no es cierto?, de sus carreras, ya en tercer año de la licenciatura en matemáticas, así que creo que ha sido agradable y creo que realmente están con muchas ganas de poder terminar el año que viene sus carreras. Y a nivel institucional, ¿cuál es la valoración que se realiza de que la universidad vaya a la región a realizar el dictado de distintas carreras? Bueno, esta es una metodología que la universidad siempre ha estado pensando y trabajando. Pensemos que antes de que surgieran los CRES, desde diferentes carreras y de facultades, se han ofrecido carreras en diferentes localidades de la región, incluso en Jovita en algún momento, con agronomía, también con el profesorado de educación física, con enfermería, con medicina veterinaria. En algún momento ustedes recuerdan también en Villa del Rosario y en Carlos Paz. Bueno, hoy carreras que ya pertenecen a la propia Universidad de Villa María, pero digamos, tenemos años y experiencia en esta modalidad que entendemos es una forma de llegar a la comunidad ofreciendo carreras que obviamente están afianzadas, son carreras que ya vienen trabajando desde hace muchos años dictándose en la propia universidad, y entendemos que es una forma de llegar a la comunidad. Uno de los métodos es con una garantía a la comunidad en cuanto a la calidad de la enseñanza que se brinda, con los propios docentes, con participación de toda la comunidad, por supuesto. Y bueno, esto nos permite ofrecer carreras conforme a las necesidades que puede tener cada localidad también.
Hablamos también con uno de los alumnos que ha visitado el campus local en el día de hoy. Hay cosas que uno vive dentro del aula que no se imagina positivamente, no se imagina que iba a ser tan bueno, que iba a haber tanto apoyo o que iba a presentarnos la posibilidad de cambiar la forma de pensar, de tener sueños que hoy tenemos, de continuar algún estudio universitario o que nos abra caminos o abra puertas como ya estamos viendo y bueno, de una manera muy positiva se vive la carrera desde Jovita. Y en tu caso personal, ¿cómo fue la decisión de comenzar a cursar esta carrera? En mi caso personal, yo es la cuarta carrera que intento y bueno, gracias a este proyecto yo llegué a hacer realidad el sueño que siempre, por alguna razón, queda postergado y de conseguir el título universitario, no por colgarlo en la pared, sino por darle uso y hacer caso a la vocación que por alguna otra razón le había dejado a un lado, que es lo de la docencia. Y bueno, el gran gusto que tuve siempre por alguna rama de la ciencia fue la geometría y la docencia, digamos. Y casualmente, porque no se puede atribuir a otra cosa, casualmente en mi pueblo se viene a dar una carrera de profesorado en matemática que era exactamente lo que yo hubiera elegido. Y bueno, no tengo más que gracias, ¿no es cierto?, para la universidad y para la gente que corresponda, los responsables de que uno esté viviendo esta experiencia tan, tan motivadora y tan maravillosa. Y sobre este tema también consultamos a la decana Rosa Catana. La verdad que es muy importante que hayan venido los estudiantes a visitarnos. Si bien son pocos, es muy difícil que puedan coordinar un día para venir a la universidad. Y ser estudiante universitario yo creo que implica mucho más que el trabajo en las aulas, así que creo que esto es otro aprendizaje muy fuerte para ellos poder venir. Y pensaba también en la importancia de este tipo de proyectos. Escuchábamos recién las historias de vida de cada uno de estos estudiantes. Y bueno, entonces gente que trabaja, gente que ha comenzado estudios en alguna universidad, varios en esta, en otras carreras, que tienen hijos, bueno, con historias de vidas que dificultan para una persona de otro lugar trasladarse para estudiar. Entonces pensaba la importancia de este tipo de proyectos, que por un lado son inclusivos, y por otro lado, tienden a resolver una problemática social, en este caso, una problemática educativa, que es la falta de profesores en matemática. Y en este caso, chicos que no son solo de Jovita, sino de localidades cercanas también. De localidades cercanas, que se trasladan a Jovita para estudiar la carrera. ¿Y desde la facultad cómo se ha trabajado para llevar adelante esta propuesta? Y la verdad que fue difícil porque es nuestra primera experiencia en este tipo de proyectos, pero bueno, la verdad que los docentes de matemática le han puesto todo el empuje, todas las ganas y hemos podido ir sobrellevando las dificultades que se han generado. Examen CELU. Hasta el 24 de octubre se inscribe a extranjeros para los cursos de español. Los interesados no necesariamente deben formar parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La próxima evaluación será el 4 de noviembre y tendrá un costo de 500 pesos. Los certificados son avalados por la Facultad de Ciencias Humanas. Para más datos, llamar al teléfono 46 76 561. Nos vamos rápido a la pausa, la primera, ya volvemos.
Jardín Maternal Rayito de Sol. Desde hace 30 años abrimos las puertas a los niños de nuestra comunidad y a sus familias, ofreciendo un espacio educativo que acompaña su desarrollo integral. Jardín Maternal Rayito de Sol. 30 años creciendo juntos. Secretaría de Bienestar, Universidad Nacional de Río Cuarto. La oportunidad de estudiar en la universidad pública es muy linda y es como mi segundo hogar. Muy, muy bueno esto. Es más, me verán con una mochilita, soy trabajador no docente, tengo 55 años y estoy empezando mi secundario dentro de la institución. Nos da la posibilidad de capacitarnos día a día. Ahora es un orgullo tener una universidad. Segundo bloque de Universidad Informa. Recuerdan ustedes que se desarrolla por estos días la Semana de la Innovación en el marco de lo que es el Gran Río Cuarto. Oportunamente hemos hecho referencia a este tema a través de distintas voces respecto de los protagonistas. Pero hoy a las 21 hay una velada de gala en el Salón Blanco de la Municipalidad. Y esta velada tiene que ver con la participación de dos coros, el de nuestra universidad y también el de la ciudad de Mendoza. Así hablamos hoy con su director. Una idea que surgió con la vereda nuestra. Yo tuve la posibilidad de conocer a Coco desde los primeros momentos que vine aquí a la universidad. Y bueno, fue muy triste enterarnos que había fallecido y le propusimos a las autoridades de la universidad que ya que estábamos acá queríamos rendirle un homenaje cantándole algo, porque nos hemos enterado que estaban las cenizas de él aquí. ¿Y cuál fue el aporte que brindó el profesor Roy a la conformación del coro de la universidad y cómo se estableció este vínculo? Bueno, lo que pasa es que las primeras veces que vine aquí he venido con varios coros a cantar a Río Cuarto, siempre a través de la universidad, y fue todo un tema que yo le comentaba en ese momento al rector Espada y a Coco, que era imposible que no se entendía cómo no había coro en la universidad, que era una de las pocas universidades nacionales del país que no tenía coro. Entonces, bueno, realmente molesté mucho, insistí mucho,
y hasta que, bueno, empezaron a trabajar y Coco fue una de las personas que llevó adelante el proyecto. Y el Coro de Mendoza hoy estará desarrollando otras actividades en nuestra ciudad conjuntamente con el coro de nuestra casa. Claro, estamos de pasada, cantamos esta noche, nos vamos mañana muy temprano hacia Buenos Aires y vamos a hacer un concierto esta noche en el Salón Blanco de la Municipalidad en conjunto con el coro de la Universidad de Río Cuarto. Va a ser un concierto muy interesante, va a haber de todo un poco, así que creo que vamos a cubrir las expectativas y los gustos de todos los presentes. Hacía referencia al inicio de la nota el director del coro mendocino a este homenaje que se le rindió hoy cerca del mediodía al fallecido profesor Ricardo Roig, docente de nuestra universidad, funcionario en distintas conducciones también, y por supuesto destacaba la tarea que tuvo Roig en lo que fue también la gestación del coro de nuestra universidad. Y también hacía referencia a Portillo a lo que va a suceder luego a las 21 en el Salón Blanco Municipal. La directora del coro de nuestra universidad, Verónica Baldassarre, también se refirió. Muy contentos, felices de recibir el coro de la ciudad de Mendoza, que tan ligado está al coro de la Universidad de Río Cuarto, porque son nuestros padrinos artísticos. Cuando vino Ricardo hace ya 12, 13 años con otro coro, con el coro de la Universidad de la Aconcagua, fue él un poco el que empezó a plantar esa semillita de que la universidad no tenía coro, por qué no podíamos formar un coro en la Universidad de Río Cuarto. Y bueno, y ahí surgió toda la idea. Coco Roig fue en ese momento que era el secretario de Extensión, quien realmente trabajó muchísimo para lograr que todo se hiciera y todos los trámites se pudieran lograr. Así que bueno, es un día muy especial poder rendir este homenaje a Coco Roig, poder compartir con la gente del Coro de Mendoza, que bueno, que tanto los queremos y que tanto han tenido que ver con nuestra historia como coro. Y bueno, y esta noche poder partir hacia Puerto Colombia, el festival internacional que organiza el coro de allá. Así que bueno, es una emoción muy grande todo lo que estamos viviendo. Recuérdenos, profesora, ¿cuáles son algunas de las actividades que van a estar desarrollando en este festival? Bueno, en el festival tenemos varios conciertos didácticos, ya nos han pasado el cronograma, hay 2 días que tenemos que cantar en distintas instituciones educativas, tempranito a las 8 de la mañana es el concierto, y después tenemos ensayos con todos los coros que participan del festival, donde vamos a cantar todos juntos en el cierre del festival, y bueno, después tenemos distintas actuaciones cada coro en los distintos lugares que la organización del festival ha asignado. Es un festival con muchísima actividad, lo que estamos viendo, que son realmente, hay talleres, conferencias, bueno, estos conciertos didácticos que les contaba. Así que bueno, esperamos vivir una experiencia muy, muy rica en lo musical y en lo humano también. Oferta laboral. El área de graduados de la Facultad de Ciencias Exactas informa que la empresa Avex Sociedad Anónima seleccionará un licenciado en química para cubrir una vacante. No es necesario contar con experiencia previa. El puesto incluye remuneración, teléfono celular y vehículo. Los interesados deben enviar su currículum al correo electrónico que figura en pantalla o llamar al teléfono 41 47 000. La inocuidad de los alimentos y sobre todo cómo repercute esto en la salud humana fue el tema central de exposición de una charla que se realizó en el campus y que estuvo a cargo de una graduada local que tuvo experiencia en el exterior. Bueno, los objetivos es un poco lo que es transmitir el conocimiento adquirido en Canadá, transmitir un poco las técnicas, lo que se viene, lo que mundialmente está en auge en cuanto a la inocuidad alimentaria. Es un tema que día a día está siendo, bueno, modificándose y avanzando, y es un campo que creo que no tiene fin y creo que en el cual debemos crecer en este país en mucho. Por lo tanto, bueno, un poco el objetivo es transmitir el conocimiento adquirido. Bueno, hoy por hoy, como digo, todo el tema de inocuidad alimentaria está en auge más que todo por el tema del intercambio de productos a nivel internacional. El intercambio de productos, a ver, tiene que ser de productos inocuos y productos que cumplan con las regulaciones internacionales en cuanto a calidad y en cuanto a seguridad. ¿Para qué?
el objetivo final es que el consumidor no se vea afectado, que no tenga una enfermedad a causa de un alimento. ¿Actualmente en el mundo estas condiciones se cumplen? No en todos los países, por eso es algo en lo que se está trabajando constantemente y a nivel mundial. De hecho, en los grandes países, por decir de primer mundo, las falencias son muy obvias y son muchas también. Por lo tanto, a ver, no es algo que se cumple a nivel mundial, sino que se está tratando de que todos cumplamos. ¿Y esto a qué se puede dar? Y al compromiso, a la falta de compromiso por parte de las grandes corporaciones. El compromiso yo creo que es fundamental. Obviamente la parte de recursos para implementar todo lo que es los sistemas de inocuidad alimentaria juega un rol fundamental, pero creo que los recursos las grandes corporaciones lo tienen, pero el compromiso es lo que está faltando. Hacemos ahora la pausa, la última, ya volvemos. En ASPURC, su familia está protegida. Si usted es afiliado titular, puede adherir o reincorporar, mediante el pago de una cuota mensual, a hijos mayores de 21 años que no cursen estudios, hijos mayores de 25 años y nietos. Si su hijo o hija está próximo a cumplir los 26 años o ha finalizado sus estudios, consulte sobre la posibilidad de su continuidad sin interrupciones. Si desea incorporar a su nieto o nieta o reingresar a su hijo o hija como adherente, lo invitamos a informarse sobre coberturas y costos en nuestras oficinas. En ASPURC estamos seguros. Último tramo de nuestro informativo, hacemos referencia ahora a una propuesta que organiza el Gremio Docente Universitario Local. Tiene que ver con un curso sobre jubilación, un tema que se puede enfocar desde distintos ámbitos, por ejemplo, uno de ellos, el jurídico. La importancia es para todos, para toda la ciudadanía. O sea, a nosotros nos interesa destacar la situación que vive el mundo en este momento con la cuestión previsional. Es una de las situaciones que más se discute en Europa actualmente, con la cuestión del envejecimiento de la población, el achatamiento de la pirámide demográfica y donde cada vez hay, en proporción, menos activos para hacer frente a más pasivos. Y perdón por las palabras, lo de activo y pasivo suena un poquito fuerte, pero en definitiva, hay una proporción que se hace cada vez más negativa en cuanto a las personas que trabajan y hacen su aporte para sostener en un sistema contributivo y solidario a las personas que ya han dejado de trabajar y que han accedido a la prestación de la jubilación o pensión en su caso. En lo más puntual, haciendo a nuestro país, yendo a la Argentina, después del fallo de Corte Suprema y el decreto de necesidad de urgencia del año 2015, de fines de 2015, donde se reconoció el derecho de las provincias a que le devuelvan un 15% de precoparticipación que se había apropiado del Estado para destinarlo al ANSES, el Estado Nacional. Entonces, la idea es, bueno, de ahora en más, cómo se financia el sistema a los fines de poder compaginar, coordinar el recurso o los recursos destinados al área de seguridad social junto con las otras tareas que tiene que asumir el Estado como Estado nacional, provincial y municipal.
Articulación social. El Consejo de Extensión de la Universidad invita a la presentación de trabajos en el marco de la convocatoria del 7º Congreso Nacional de Extensión Universitaria. Se realizará en Paraná, Entre Ríos, del 19 al 21 de octubre. Para más datos, consultar el Facebook de la Secretaría de Extensión y Desarrollo. Representantes de distintos sectores y organizaciones sociales ayer por la tarde participaron en el Consejo Deliberante de una reunión donde se analizó el pedido de aumento del transporte urbano que ha realizado la empresa local. Desde la Federación Universitaria insisten en el rechazo absoluto a ese pedido. Nosotros ya desde la presentación que hizo la SAT, que fue hace cerca de 2 semanas ya, del pedido del 42% de aumento del boleto urbano y la eliminación del abono del transporte de colectivos, nosotros ya nos manifestamos tanto como Federación Universitaria como también el conjunto de los gremios de la ciudad en contra de lo que sería un aumento, pero fundamentalmente no solamente en contra del aumento, sino también a favor de la regulación de la empresa de transporte por parte del municipio. Digo, hubo un cambio de gestión, hubo un cambio de autoridades legislativas también. Creemos que es necesario dar vuelta la página y empezar a regular la empresa de transporte, que sabemos que es una empresa que si bien es privada, brinda un servicio público, y por ello creemos que el Estado también, y los ciudadanos fundamentalmente, tienen que estar a la cabeza de cualquier tipo de modificación de la reglamentación del transporte y de todo lo que pueda llegar a venir adelante. ¿Ustedes consideran que si hubiese una regulación, las cuestiones vinculadas a estos pedidos de incremento de tarifas estarían condicionadas o por lo menos se podrían analizar en otro contexto? Sí, seguramente estarían condicionadas porque habría otro actor que estaría interviniendo en lo que es el cálculo numérico del boleto educativo, del boleto en general. Nosotros ya tendríamos, si existiese esa comisión, los instrumentos necesarios para medir ya desde antemano cuánto fue la inflación, cuánto fue el aumento del costo, cuánto fue el aumento de los subsidios que está recibiendo la empresa de transporte y saber a ciencia cierta cuánto correspondería aumentar llegado tal caso. Esto también solucionaría un poco la polémica que se da cada vez que se aumenta el boleto. Digo, contando con todas estas herramientas, vos podés decir, no, 45 no, debería ser 22, o lo que significaría en ese momento. Ahora, también y fundamentalmente te lleva a discutir algo que no es solamente el aumento del boleto, sino fundamentalmente la prestación del servicio, es decir, los recorridos, es decir, los horarios por los que circule colectivo, es decir, las condiciones de higiene y seguridad de cada uno de los coches de la empresa, y muchas otras temáticas que hoy en día no se ponen en discusión y que hoy en día siempre quedan solapadas cada vez que la SAT pide, de forma extorsiva y manipuladora, como lo hace siempre, un aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros. Bueno, la palabra del presidente de la FURC, entonces, contundente respecto de lo que es la tarifa del microurbano. Dos cuestiones más sobre el final. La primera, recordamos, recién lo dijimos, pero vamos a insistir con el dato. Luego, a las 21, Salón Blanco Municipal, el coro de nuestra universidad y su par mendocino en la velada de gala por la Semana Innovadora. Lléguese, acérquese y pase un muy buen momento. El otro dato tiene que ver con que mañana la universidad se viste de fiesta académica porque habrá dos colaciones a las 11 de la mañana y a las 2:30 de la tarde en el aula mayor del campus. En total, 106 nuevos profesionales van a recibir su tan ansiado título. Nos vamos. Gracias por habernos permitido ser su compañía. Hasta mañana.